Así que seguimos con martillo de guerra 40.000, ¿no? Como le dicen. Así que let's go. Con nuestros cuerpos. La muerte de un Archimagus no será bien vista por el culto máquina. Hermano, qué alivio verle de pie. Había oído que había empeorado. No eran más que exageraciones. Me alegra oírlo. Retrasó al enjambre de manera admirable. Fue una auténtica maravilla, hermano. Tengo que presentarme ante Akeran. Disculpen. El emperador nos protege. ¿Aquello fue realmente el trabajo del archienemigo? ¿No era evidente? Quizás solo fuesen unos cuantos fanáticos. Unos cuantos cultistas no podrían haber derribado a una Thunderhawk. Tiene razón. El archienemigo está aquí. Han decidido revelar su presencia. Debe haber una razón por la cual quisieran a Nosik muerto. ¿Qué demonios ha pasado ahí abajo? Nosik ha sido asesinado. Según el Adeptus Mechanicus, fue un fallo en el motor. Eso no fue lo que yo vi. ¿Sargento? ¿Traidores? El caos. ¿Estás seguro? No cabe duda, señor. ¡Despejen el puente! Nosik dirigía un proyecto altamente confidencial. Aurora, ¿de qué se trata? Es un arma. Y los esbirros del caos conocen su existencia. Con Nosik muerto, solo un hombre es capaz de continuar con su trabajo. Morias Luz, el aprendiz de Nosik, actualmente desaparecido. Su última ubicación conocida fue una instalación del Mechanicus en Avanax. Ahora está infestada de tiránidos. Esto les dará acceso al cogitador de la instalación. Podrán acceder al rastreador de luz desde allí. Vamos rumbo a Avanax. Los quiero preparados en cuanto entremos en la órbita. Señor, ¿qué había en la nave de Nosik? ¿Por qué lo pregunta? El Mechanicus estaba deseando recuperarlo, pero el enemigo lo dejó intacto. Sea lo que sea, sin luz no nos sirve para nada. Teniente, el viaje a Avarax durará lo suficiente para un diagnóstico breve. Muy bien, si se queda más tranquilo. El Magos Galeo estará en la armería. Supo lo de Aurora. Vi el nombre en un informe de misión, confidencial casi por completo. Habría preferido quedarme en Kadaku y darles caza a los herejes que deshonraron a nuestros hermanos. Los encontraremos en Avarax. Eso, si Luz no ha muerto. Sea lo que sea, esos tecnos sacerdotes siguen trabajando en ello en este sistema. Creo que la batalla más grande todavía está por llegar. Titus, he oído que se desplomó al encontrar los restos mancillados. Me preocupa. Un mero efecto secundario de la operación. Ya estoy recuperado. Sargento Gadriel, confío en que acompañará de cerca a su hermano, por si acaso sufre algún otro episodio. Sí, hermano capellán. Si el archienemigo está efectivamente presente, cualquier debilidad podría convertirse en un cáncer del alma.
únase a las páginas del Códex y le protegerá del brillo de la herejía. Mi fe no alberga reserva. No vacilaré. Parece cansado, Medek. Turnos ampliados a 22 horas hasta próximo aviso. Se extenderán raciones de mecánica adicionales. Me tiene muy preocupado. Fue breve, posiblemente resultado de la operación. Los apotecarios tienen asuntos más apremiantes. Sufrió daños catastróficos a varios órganos primarios a manos de aquel Carnifex. En dicho estado fue sometido a una operación radical. Su cuerpo fue abierto de pies a cabeza. Si hubo algún error y no lo detectamos, podría costarle la vida. Hermano, no podemos permitirnos otro episodio así. Puede que los apotecarios no hayan tenido tiempo para un diagnóstico en condiciones, pero me han dado su autorización. Póngase cómodo. Llevará un tiempo. Sus lecturas biométricas no son óptimas, pero están dentro de las tolerancias para combate. No he conseguido encontrar explicación a los síntomas que experimentó. Entonces tengo deberes que atender. Tiene la bendición de Omnisia. Una pregunta. ¿Qué sabe de la investigación del Archimago Snosik? Dicho conocimiento solo llegará a los picos del Monte Olimpo. Desde luego no conocía en qué se centraban sus actividades. Solo rezo porque queden registros de sus descubrimientos. Este no es mi Volter. Mis caballos siguen limpiando la segunda compañía. Hemos llegado a la órbita de Avarax. Hora de salir. Ya son supóntimos. Explíquese. El laboratorio está en esa torre. Ahí está el ascensor de carga. Fíjense en esas esporas. Será un buen combate. Una pena perdérselo. Deberíamos estar ahí abajo con el resto de la compañía. Pronto lo estaremos. Misión, ingeniero. Reparaciones del ascensor incompletas. Efectúe el mantenimiento sagrado.
El ascensor está roto. Debemos restaurar la energía. Jamás se conforme. Servocráneo, ¿cómo podemos reparar el ascensor? No se recomienda el funcionamiento sin reparaciones. Puede anular los protocolos de seguridad en la sala de control bajo su propio riesgo. Oh, ahí arriba, parece la sala de control. La entrada está destruida. He encontrado una ruta alternativa. Trazando. Miren sus pantallas. Visión, ingeniero. Su cogitador lleva inactivo 3 horas. Reanude sus funciones definidas. Aviso. Esta es una zona de trabajo. ¡Por esa puerta! Toda esta destrucción. Y ni un tiránido a la vista. Están aquí. Vigilando. ¡Tiránidos! ¡No les den cuartel! ¡Púrguenlo! ¡Tiránidos! ¡Despejando el camino! Puede que la sala de control esté inoperativa. Si los controles fallan, daremos con otro método. Alcanzaremos la victoria. Atentos a sus tenientes. Demasiado fácil. El camino más rápido es por los tejados de delante. Despejen los escombros. Los tiránidos destrozarán la ciudad entera si se lo permitimos. Los Xenos están ahí arriba. Pues arrebátensela. Cargador.
montañas exterminadas. Controles del puente delante, hermano. Esto nos llevará al objetivo. Parece que el mecanismo está dañado. Podría llevar un tiempo. Los tiránidos se preparan para contraatacar. Elimínenlos. Cargando. Reabasteciéndome. Recargando. Podemos cruzar el puente. Continúen al objetivo. Señor, parece haberse recuperado por completo. ¿Identificaron los apotecarios la causa de su colapso? Concéntrese en la misión. Como desee, milord. La sala de control está al otro lado de esa puerta. Aquí es. Usen los controles para restaurar la energía. Funcionado. Bajemos allí. Qué práctico. Hay un atajo por los tejados hacia el este. Bien. Adelante. ¿Por qué atacan esas criaturas esta instalación? No necesitan la tecnología. Son como semillas llevadas por el viento. Su único motivo consiste en devorar y expandirse. Los trizas. Será un placer. A trabajar, Holter bendito. Alimañas exterminadas. ¡Muere, escoria pestilente! ¡Abastecimiento! ¡Mi golpe los silenciará! Objetivo destruido.
prueba de fragmentación. Venid, seréis masacrados. Otro muerto. Munición asegurada. Oh, los tiránidos me nublan la visión. ¡Eso de ahí! Sí, señor. ¡Tengo que recargar! ¡Por ese paso! Reabasteciéndome. ¡Esporas! ¿Contamos a ver quién aniquila más llenos, hermano Kairon? ¿Quiere que lo humille otra vez, hermano? Espero que su Volter funcione mejor que su memoria. Demasiado lento. Listo para desplegar tácticas especiales. ¡Recargando! La plataforma está muy expuesta. Prepárense para la acción. Si no me equivoco, no se lleva bien con los ascensores de carga. Eso pasó hace mucho. Preferiría no hablar de ello. Al menos salió con vida, que es más de lo que puedo decir de los orcos. Parece que tenemos su atención. Y ellos la nuestra. Mala suerte para ellos. ¡Arremeten contra las cadenas!
aprenden. Recargando. ¡Haz cargo a las que intentan sabotearnos! ¡Hostigan las cadenas! ¡Las cadenas están sufriendo daños! ¡Los tiránidos bombardean las cadenas! Nos acompaña, hermano. Vuélvasela con creces. Reabasteciéndome. ¡Lanzando, Frank! Recuperándome. Asegurada. Vigilen los mecanismos del ascensor. Equipo bélico listo. ¡Que no se acerquen a los mecanismos! ¡Abastecimiento! ¡Cargando munición! No será hoy, escoria lleno. Han luchado admirablemente. ¡Necesitamos explosivos! Será imposible atravesar esa puerta. ¿Túneles de ventilación? Comprobando. Una planta más abajo. ¡Vamos! Había una palabra escrita con sangre en la Thunderhawk de Nosik. Y Murá. No la pronuncie, hermano. Las palabras del archienemigo tienen un poder peligroso. Uno no debería descartar datos que podrían ser relevantes. ¿Se ha enfrentado alguna vez al archienemigo? Desafortunadamente no. Entonces le sugiero que escuche a su hermano. Si el archienemigo está involucrado, ¿no lo encontraremos aquí? Eso espero. Me gustaría ver cara a cara a esos traidores. Me hierve la sangre de pensar en ellos. Estarán contando con ese odio. Asegúrese de que no lo usen en su contra. ¡Aquí abajo! ¡El Adeptus Mechanicus!
Esas criaturas viles lo corrompen todo. ¿Cuánto falta hasta el cogitador? Sin ruta directa. Llevará más de lo que me gustaría. ¿Por qué no atacan? Están planeando algo. ¿Qué van a estar planeando los insectos estos? Son meros esclavos. Entonces, ¿qué los guía? Un digno adversario. Más escoria tiránica. Son una plaga. Mancillan los mundos con su mera presencia. Tenemos que atravesar esta puerta cerrada. Busquen una terminal de acceso cercana. Un reinicio del sistema debería funcionar. ¿Qué ha pasado? No hay energía. Ha debido ser el reinicio. Escuchen. Están en las paredes. ¡Prepárenlos, Volter! Vienen. Vigilen las espaldas. Listo para desplegar tácticas especiales. He recibido daños considerables. ¡Descubriréis el miedo! Un buen regalo de la forja. La energía ha vuelto. Sigan por la puerta. ¡Por el suelo! ¡Avancen al ascensor! Casi estamos. Crucemos el núcleo principal hasta los bancos de datos. Esperen gran resistencia. ¿Pretenden interferir con nuestro objetivo? Nuestro objetivo no les importa. Tan solo quieren matarnos. Equipo. Granada de fragmentación va. Reabasteciéndome. ¡Una perforante! ¡Oh!
resistiré mientras me quede aliento. Carnifex exterminado. ¡Tengo que recargar! Pensaba que una bestia de tal estatura ofrecería un desafío mayor. La superábamos en número. Una vez me enfrenté a un Carnifex a solas con una mera pistola Bolter. Fue todo un reto. Me alegro, pues, de compartir la gloria de este asesinato. Reabasteciéndome. Esta instalación está destrozada. Esperemos que el centro de datos siga intacto. ¿Podemos acceder a los datos de rastreo de luz de otro sistema? Parece que no. ¿Es esto o nada? Tácticas especiales listas. ¿Qué investigación podría justificar el sacrificio de tantas vidas humanas? No me sorprende. Los Adeptus Mechanicus se convierten en monstruos con gusto. ¡Lanzo granada aturdidora! Mi armadura está dañada en varios puntos. ¡Han matado a nuestro hermano! ¿Qué investigación podría justificar el sacrificio de tantas vidas humanas? No me sorprende. Los Adeptus Mechanicus se convierten en monstruos con gusto. Objetivo destruido. Ajustando ruta. ¡Xenos! ¡Nos tienen atrapados! Un error que pronto lamentarán. Voy a
abastecimiento. Acceso restaurado. Corredor despejado para tránsito. Avancen por la voluntad de la Ornisia. Señales del archienemigo. Quizá ya se hayan marchado. Quizá no estén involucrados en absoluto. Céntrese en lo que sabe, hermano. Meramente observo los datos, como instruye el Códex Astartes. Un reactor Volquita sigue activo. Esperemos que el espíritu máquina lo tenga bajo control. Una fusión sería catastrófica. Lo desactivaremos cuando tengamos los datos. Teniente Titus, segunda compañía de los ultramarines. Transmite sus órdenes. Ubicar a Moria's Luz. Acceso denegado. Gritos de acceso concedidos. Estableciendo ubicación. Adrax. La ciudad. El templo de Zacian. Constantes activas. Pediré una Thunderhawk. Espere. Abrir archivo Proyecto Aurora. Registra intención de requisición. Abrir el archivo. Abrir archivo Reconstrucción. Hermano, eso es confidencial. No. Fue destruido. Insensatos de mecánicos. Mostrar ubicación actual del artefacto. Aviso. Reactor de Volquita inestable. La fusión es inminente. Esto se va a derrumbar. Sobre la ciudad. ¡Sáquenlos del reactor! ¡Están lanzándose al reactor! ¡Tenemos que apagarlo antes de que lo desestabilicen más! Espíritu máquina, desactive el reactor. No conforme. Los circuitos remotos se han fundido. Control manual necesario. Explíquese. Los mecanismos de desvinculado están en la plataforma del reactor. Despejen el camino a los controles. Recargando. Expulsando pilón de Volquita. Un momento.
Aquí vienen. Manténganlos alejados del reactor. ¡Cambiando cargador! ¡Lanzando granada aturdidora! Asegurada. Avancen a la próxima consola. ¡A prisa! Expulsando pilón de Volquita. Un momento. ¿Cuántos pilones quedan activos? Un pilón de Volquita mantiene el reactor. ¡Desactívenla! No es posible. Las temperaturas han fundido los circuitos remotos. Intervención manual necesaria. ¡Maldita sea! ¡Vuelven a atacar! ¡Interceptenlos! ¡Aniquílenlos! ¡Cambiando cargador! ¡Pide muerte, hermano! ¡Que nos destruyan! ¡Se la concederemos! ¡Equipo bélico listo! ¡Por Ultramar! ¡Oh!
¡Recargando arma! ¡Zoántropo! ¡Cargando! Un momento, hermanos. El emperador los guía. El reactor no puede recibir otro golpe. Manténganlos alejados del reactor. Avancen a la próxima consola. ¡A prisa! Pilones quedan activos. Un pilón de Volquita mantiene el reactor. ¡Desactívenla! No es posible. Las temperaturas han fundido los circuitos remotos. Intervención manual necesaria. ¡Maldita sea! ¡Vuelven a atacar! ¡Intercéptenlos! ¡No dejen senos en pie! ¡Despejando el camino! ¡Recargando! ¡Zoántropo! ¡Bestia pide muerte, hermanos! ¡Se la concederemos!
tengo que recargar. Listo para desplegar tácticas especiales. ¡Enfrentaos a la ira del emperador! ¡Recargando! El núcleo no podrá con mucho más. Reabasteciéndome. Reactor cerca de fallo crítico. Fusión inminente. Desconecten el pilón restante para completar la secuencia de apagado. Activen los controles. ¡Ya! Expulsado. La reacción ha entrado en descomposición entrópica. Es... Los generadores auxiliares han desbordado. Sistemas no esenciales volviendo a hibernación. No parece haber tiránidos. El olor de ícor quemado es suficiente. Tenemos lo que buscábamos. Vayamos a la zona de extracción. Teniente, ¿qué ha visto en esos archivos del Mechanicus? Un registro de insensatez extrema. Explíquese. Dirija dicha solicitud a nuestro capitán.
Deme una vista táctica de la ciudad. Capitán, un minuto. El Adeptus Mechanicus debe ser detenido. ¿Qué? Si activan el arma, el resultado será catastrófico. ¿Qué le convierte en un experto en investigaciones del Mechanicus? Utilizan un artefacto para alimentar el arma. Lo he visto antes, en un planeta llamado Kraya. Un traidor llamado Nemeroth decía que era un fragmento del poder de los dioses oscuros. Casi destruye el planeta. Kraya. Titus, el Mechanicus está actuando bajo órdenes aprobadas por el Primarca. ¿Y usted? Hablando de Kraya, ¡qué peregrino! Escuche, capitán, si el caos está aquí, si se hacen con ello... ¡Basta! No quiero volver a oír hablar del tema. Dígame, ¿ha conseguido la ubicación de Luz? Sí, señor. Entonces baje a buscarle. Hay quienes querrían volver a verlo con la Inquisición. Vaya con cuidado, hermano. Malditos, después de todo lo que ha ocurrido. Hermano, no nos mantenga en la ignorancia. No es de su incumbencia. Critica al capitán por no compartir inteligencia, pero luego nos trata con la misma lobreguez evasiva. Las palabras peregrinas me salen caras. Entonces no confía en nosotros. Hermanos, tranquilícense o sufrirán la censura del capellán. ¡Miren! No cederé otra derrota a nuestros enemigos. Hermano, parece preocupado. Los insensatos temerarios me agotan. Espero que no se refiera a nosotros. No, a menos que adoren a Omnisia. Ah, en eso coincidimos. ¡No mames! ¡Ya imaginaba! Muchas gracias al amigo. Agua potable, agua negativo con la suscripción. Muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias, gracias, gracias de corazón. Muchas gracias. ¿Está disfrutando de la devastación de los mundos imperiales? No, pero disfruto al ver a esas para aterrizar. El templo está dentro de la sección abovedada de la ciudad. Tendremos que aterrizar en el exterior y... Nos han dado. Prepárense para aterrizar. Fijen armaduras. Lanza de Júpiter, informe. Daños menores, equipo técnico en camino. ¿Contamos con ustedes para la extracción? Sí, milord, estaremos allí. Muy bien, hermano. El emperador nos protege. ¡A prisa! Tenemos mucho terreno que cubrir.
sido eso? Parece que hay un Neurotropos protegiendo el interior del edificio. Tiránidos, reduzcamos sus efectivos. Sí, un adversario complicado. ¿Es usted? Kairon. Bendito sea el emperador. Me alegro de verle. ¿Y su escuadra? Ha caído. Un neurótropo los hizo trizas. Tenemos que cruzar el puente. Teniente, nada cruzará con esa bestia ahí. ¿A qué nos enfrentamos? Tiene la retaguardia cubierta y no tenemos efectivos para avanzar. Los cadianos defienden el puente. Hay muchas bajas. Tomen posición junto al puente. Lidiaremos con el neurótropo. Muy bien. Los vengaremos, hermano. Cuídese. Tácticas especiales. ¿Cuál es el plan? Un ataque directo en la retaguardia. ¿Ya está? ¿Duda de nuestras capacidades? No, señor. Bien. ¡Asfixiémosles con su propia sangre! Los tiránidos me nublan la visión. ¡Cambiando cargador! Alimañas exterminadas. Le cortó el brazo y lo golpeó con él hasta asesinarlo. Ah.
corremos. Ahí están. ¡Aniquílenlos! Gracias, hermano. Neutralizado. Hermano, ¿qué ocurrió en Graia? Nada bueno. ¿Puede ser más específico? Preferiría concentrarme en esta misión. Está reservándose información relevante para esta misión. Déjelo ya, sargento. Su comportamiento ha sido errático. Ha accedido a archivos confidenciales y no nos ha contado nada. Gadriel. Merecemos saber quién nos dirige. Esta conversación ha terminado. Munición asegurada. Muy bien. ¡Atáquenles! Con gusto. Venid y morid, Xenos. Prepare a sus hombres. ¡Han llegado! Estamos a punto de acabar con el neurótropo. Bien. Háganlo sufrir. ¡Concentren fuego en el neurótropo! ¡Derribado!
¡Concentren fuego en el neurótropo! ¡Por nuestra madre! ¡Cambiando cargador! ¡Reabastecimiento! Cargando. A trabajar, se ha dicho. ¡Levántenme! ¡Vuelva la refriega! ¡Una nueva cicatriz para la colección! Gracias, hermano. ¡Cambiando cargador! ¡Munición asegurada! Ha salido de peores. Así mejor. Haciéndome. El condenado neurótropo ha sido eliminado. La victoria es nuestra, hermano. Varelus, aquí Titus. Sus hombres ya pueden tomar el puente.
hizo es escucharle de nuevo. ¡Se unirá al ataque! El camino nos lleva a la cúpula. Vayan con cuidado, hermanos. Lanza de Júpiter, nos dirigimos al puente. Informe de estado. El daño es peor de lo que pensaba. Los tecnosacerdotes están trabajando en ello. Manténgame actualizado. Hermanos, continuemos. Los cadianos están repeliendo a los tiránidos. Los cobardes Xenos huyen ante una pelea justa. Miles criaturas. No hay tiempo para regodearse. Sigamos avanzando. ¡Rezagados! ¡Que no escapen! Falta hasta la posición de luz. Seguimos muy lejos de la cúpula. ¡Vamos, rápido! ¿Los llevamos, hermanos? Sargento, me alegro de verle. Los cadianos tienen el puente controlado. ¿Necesitan nuestra ayuda? Una oferta bienvenida. ¡Suban! Templo está por allí. Teniente, los cadianos solicitan apoyo. Adelante. Gracias, hermano. ¡Ultramarines! ¿El enemigo se ha infiltrado en la cúpula? No, milord. ¿Qué hay del templo de Zasean? Evacuaron la cúpula hace días. Regresen con la fuerza principal. Nos han ordenado quedarnos. ¿Por qué autoridad? El capitán Fairbourn. Mantendremos esta posición hasta nuevo aviso. La cúpula está vacía. Avancemos. Pero, señor... Le he dado una orden. Disculpe, milord. Quizá no me he explicado bien. El capitán insistió... ¡Son desertores! No, no, no. Tenemos órdenes. Contacte con su capitán. Si son desertores, los ejecutaré yo mismo. Capitán Fairbourn, responda. Capitán Fairbourn, responda. Emboscada.
¡Mátenlos! ¡Abominaciones! ¡Venid! ¡Seréis aniquilados! Sin valor, cesa aquí. Necesito munición. ¡Purguen a los herejes! ¡Castiguemos su traición! ¡Corrompen el tiempo y el espacio! No caigan presa de sus trucos. Derrotado. ¡Despejando el camino! ¡Titus al capitán Akeran! Aquí, Akeran. Nos acaban de atacar fuerzas del caos. ¿Estás seguro? Sin duda. Eran Astartes herejes y sus esbirros. ¡Maldita sea! ¿Tiene una luz? Negativo. Estamos a varios minutos. Encuéntrenlo y sáquenlo de ahí. ¡Rápido! ¿A qué esperamos? Munición asegurada. Cargando. Hasta aquí llega tu...
movimiento. ¡Descubriréis el miedo! La resistencia sin valor pesa aquí. Abasteciéndome. ¡Ya están todos! ¡Más! ¡Tráiganme más! La salida está bloqueada por hechicería hereje. ¡El altar! ¡Tiene la marca del archienemigo! ¡Destrúyanlo! ¡Destruyan esa vil estructura! ¡Artefacto destruido! ¡Miren! ¡Los campos de fuerza están cayendo! ¡Kairon! ¡Vaya a la salida! ¡Hermano! ¡Por las puertas de Hera! ¡Debe tranquilizarse! ¡No descansaré! ¡Hasta que el último hereje yazca a mis pies! Este lado. Concentren fuego en el nivel inferior. Derrotado. Para ti, Daemon.
cargando. Tácticas especiales listas. ¡Por el emperador! Vuelve a la disformidad. ¡Abastecimiento! ¡No quedan traidores! ¡Alcancen a Chiron! ¡Vamos! Sargento, compruebe el perímetro. Sí, hermano. Quiero una explicación. ¿Ahora tengo que justificar mi odio? Lo que tiene que justificar es su temeridad. Los traidores están en deuda conmigo. Y renunciaría a su vida para cobrárselo. Mi deber es la muerte. Su deber es para con el emperador. Morirá cuando y donde él decida. No permitiré una muerte por una vendetta personal. ¿Necesita que se lo recuerde? Teniente, debería ver esto. Debe de estar ahí. Están usando un escudo. Los altares es como el que encontramos antes. Deben de generar el escudo. Destrúyanlos. Luego purguen a esas abominaciones de la faz de este mundo. Parece que estos son los motivos de los traidores. Así es. ¿Duda que quieran detener a Aurora? Pronto descubrirá que al lidiar con herejes, nada es lo que parece. Podría provenir del caos. ¿Por qué no fue destruido? Cuentan con un inmenso poder. Creen poder controlarlo. ¿Y van a entregar a Luz sin más? ¿A permitir que continúe? Esas son mis órdenes. ¿Qué están haciendo? No importa. ¡Mátenlos! Arranquémosles las extremidades. ¡Maten a los esclavos de Dios Canal! ¡Y obtengan el favor de que cambia las cosas! ¡Mueran por los dioses verdaderos! ¡El brujo cobarde se ha desvanecido! ¡Otra barrera! ¡La sustentará ese altar, no cabe duda! ¡Purguen a los herejes para que podamos destruirla! ¡Con gusto! He recibido daños considerables. ¡Recargando arma! ¡Ah!
por los dioses verdaderos. El grupo cobarde se ha repartido. Otra barrera. La sustentará ese altar, no cabe duda. Llenados herejes para que podamos destruirla. Con gusto. Sin valor, cesa aquí. Zona asegurada. A por el altar. Se ha roto el hechizo. Intentan cruzar las puertas. Eso no es simple hechicería. Fíjense en lo retorcido que está el altar. Parece estar vivo. Si vive, enseñémosle a sentir dolor y a morir. Apesta a disformidad. Colóquese la armadura del desdén y expúlselo. Miren, encoge ante nosotros. Entonces hemos de resistir. Tenemos que romper el hechizo. Los herejes envían unas fuerzas ridículas a por nosotros. ¡Háganles ver su error! Más abominaciones que quieren morir. Déjenme a esta monstruosidad. Los ojos me engañan. Hermano. No se acostumbra. Por McRae, su campeón ha sido derrotado. Los engendros creen que pueden detenernos. Liberémoslos de sus delirios, hermano. Mantengan la posición. Abasteciéndome. Recargando. Sin valor, cesa aquí. No puedo levantarme. El emperador nos acompaña, hermano. Nuestros enemigos no serán tan afortunados. Valor y honor. Recargando armas. ¡Venganza por Magnus y sus elegidos!
menos todavía sangra. Simple hechicería. Fíjense en lo retorcido que está el altar. Parece estar vivo. Sí, vive. Enseñémosle a sentir dolor y a morir. Ah, apesta a disformidad. Colóquese la armadura del desdén y expúlselo. Miren, encoge ante nosotros. Entonces hemos de resistir. Tenemos que romper el hechizo. Envían unas fuerzas ridículas a por nosotros. ¡Háganles ver su error! Más abominaciones que quieren morir. ¡Déjenme a estas monstruosidades! Equipo. Los engendros creen que pueden detenernos. Liberémoslos de sus delirios, hermano. Mantengan la posición. Corrupción. Estabilizando constantes. Vuelve a la disformidad. Tengo que recargar. Munición asegurada. Reabasteciéndome. ¡Venganza por Magnus y sus elegidos! Palabras tan vacías como tus hermanos caídos. Al menos todavía sangra. Me ha infectado los ojos. Hasta aquí llega tu traición. Recargando. ¡Destruyan el altar!
hechicería se disipa. Teniente Titus a la lanza de Júpiter. Informe de estado. Estamos reparados y en camino. Nos vemos en el objetivo. El emperador nos protege. Lanza de Júpiter. Prepárese para la extracción. Afirmativo. ¡En nombre del emperador! ¡Abran las puertas! Moria's Luz. Les debo mi existencia. Acompáñenos. ¿A dónde? A la barcaza de batalla. Muy bien, pero he de hablar con el archimago Gnosic de inmediato. Ha muerto. Muerto. Deberá reemplazarle. Luz. Caza de batalla aproximándose. La fuente de energía es peligrosa. He pasado toda la vida estudiándola. Le aseguro que no es peligrosa en las manos adecuadas. Arrogante. Arrogante. ¿Por qué se inmiscuye el Mechanicus en lo desconocido? Seguimos la voluntad del Omnisia. Adelante. Titus, preséntese ante el Capitán Akeral cuando regrese. Confirmado. Titus. Un Capitán Titus pereció en el mundo Forja de Graia hace más de un siglo. Murió con la fuente de energía en las manos. Ni siquiera un Astartes sobreviviría a un poder de dicha magnitud. Moria's Luz, acompáñeme. Tenemos que informar al Capitán Akeral. Corten esas fugas de promedio de inmediato. Administrando mantenimiento. Necesito una tripulación de reparación antes del vuelo. ¿Qué pasa entre Luz y usted? Irrelevante. No estoy de acuerdo. Está en su derecho. Hermano, solo queremos ayudarle. ¿Ayudarme? ¿Casi nos cuesta la misión y ahora habla de ayudar?
cuantos. Informan de múltiples contactos con Rubrica en la ciudad colmena. Siguen sin haber naves herejes en los... Milord. Astartes herejes. Están por todas las ciudades colmena de Avarax. Ya estamos agobiados con los tiránidos. Los traidores nos cogieron desprevenidos. El Adeptus Mechanicus cree que Aurora está lista. Dice que el arma funcionará. Señor. Entiendo su preocupación, Titus. Pero no tenemos elección. ¿Podemos alertar a Khalgar del peligro? Imposible. El repetidor astrópata de Avarax está totalmente rodeado. Hemos intentado cruzar las filas tiránidas sin éxito. Avisémosles por poco. Una zona muerta rodea el repetidor. Algo interfiere con las comunicaciones. Tenemos que lograr entrar. Por el emperador, lo he intentado. Los tiránidos han atacado nuestras defensas. Nos retiraremos a la fortaleza. Allí libraremos la batalla final. Proyección de batalla. Amplíe C3. ¿Dónde está? Ahí, el tirano de Colmena. No tenemos informes. Está allí. Si lo matamos, no habrá conexión sináptica. Se esparcirían como ratas. ¿Un tirano de Colmena? Un digno adversario. ¿Y si se equivoca? ¿Y si no está allí? No arriesgaré vidas por una corazonada. Deme dos escuadras. ¿Dos escuadras? Hay que matar al tirano. Dar con lo que nos esté inhibiendo y llevar el mensaje al repetidor. Seis hombres. No puedo renunciar a más. Úselos bien. Gracias. El emperador nos protege. Teniente Titus. Le recibo. Diríjase a la cubierta. Entendido. Si el capellán quiere verlos por mis transgresiones, asumiré toda la responsabilidad. No he informado de ello. Todavía tengo que decidir si merece una penitencia formal. Varelus siempre puso a sus hermanos por delante. Una vez me protegió en una emboscada Tau. Un rifle de riel casi le arrancó el brazo junto con la mitad de mi casco. Su grado de desvío me salvó la vida. Aquel día solo tuvimos que llorar a su hombrera. El emperador recordará su valor mucho después de que nos unamos a él. Perdóneme, hermano. Titus. El capitán tiene gran fe en usted con esta misión. Si llega el repetidor, su mensaje a Lord Khalgar podría determinar el curso de esta guerra. Elija bien sus palabras. ¿Duda de mis intenciones? Solo juzgaré sus acciones. No necesito recordarle las consecuencias que sufrió la última vez. Si no confía en la voluntad del primarca, no está capacitado para esta tarea. Parece que no soy el único en esta nave al que le preocupan sus intenciones. Asegurar la pureza de nuestro capítulo es la responsabilidad del capellán, no la suya. Su comportamiento errático es evidente para cualquiera. Y ahora descubro que tiene cierto historial. Estoy cumpliendo con mi deber, igual que entonces, protegiendo un sistema de la ruina.
Teniente, la escuadra está lista. Seguiremos sus órdenes, teniente. El repetidor astrópata en Avarax recibe ataques directos. Si cae, también lo harán nuestras esperanzas de refuerzos. Atacaremos en una operación de tres frentes: quebrar el mando Xeno, restaurar el Boco y asegurar el repetidor. No le fallaremos. No podemos permitirnos fallar hoy. Prepárense para el despliegue. Transmitiré los detalles de la misión al bajar. Teniente, ataquemos al tirano de Colmena. Thalassa puede con ello. Tienen tres hombres. Deberíamos estar con ellos y estamos de mensajeros. El mensaje debe llegar a su destino. ¿Y qué mensaje es ese exactamente? Hable claro, hermano. He buscado en los archivos. Fue capitán de la segunda compañía. Y luego desapareció, hace más de un siglo. Serví con los vigías de la muerte. Habría registros. No para un escudo negro. ¿Un escudo negro? ¿Eliminó sus marcas de capítulo? Moriría por estos colores. ¿Y por qué? Fui acusado. Fue mi penitencia. ¿De qué fue acusado? De corrupción. ¡Vamos a aterrizar! ¡En marcha! Bueno, hasta acá dejamos de esta parte de Martillo de Guerra. Buen juego, la verdad, buena historia, ¿eh? Buena trama hasta ahora. Eso que nunca he jugado este tipo de juegos, la verdad, de esta franquicia, weón. Pero bueno, muy bueno, la verdad. Mañana lo acabamos.